hace un poco de calor. ¿Vamos a tomar algo? Dale. Vení. Chicos, ¿vienen a tomar algo a la barra? No, vamos. Ah, Pablo, para un cacho, viejo. Aflojemos. Lo pasado, pasado. Tenemos la paz. La paz, bueno, está bien. Vas a tener la paz en cuanto a las trompadas. Porque no me olvido que por culpa tuya perdí un auto. Ay, ¿vos te olvidás que hiciste pelota al mío? Ay, ¿vos te olvidás que mi viejo te dio guita para que te compres unos 5 veces? Bueno, terminala, ya está. No, terminala vos, porque Pablo tiene razón, nene. ¿Por qué estás tan agresiva con Simón? Ay, trajiste un perrito para que te despide. ¿Qué hiciste con Simón? No, no, sos graciosa, Marisa. Voy al baño. Bueno, ¿ah? Yo voy a ir. ¿Cómo pasa? Mi prima y las amigas se quieren ir a otro boliche. ¿Y hablar de otro boliche o no? No, todavía no. Bueno, ¿para cuándo? Bueno, no pude. ¿Qué quieres que haga? Digo, le digo, ¿qué es el puto que hace Simón con Feli? Estaba hablándole y bueno. Pues... Bueno, flaco, sos un nerd. Apurate, dale. Bueno, haz una cosa. Escúchame. Anda a buscar a la prima. Llévatelas al boliche. Yo la largo a Maritza y después voy. Bueno, dale, pero vení. Sí, dale. Nos vemos. Flaco, sos de cuarta, nos dejaste plantados. No me digas así, te juro que intenté separarme, Maritza, te lo juro. Pero dijiste que ibas a cortar. Sí, te estoy diciendo, y le dije, sí. Le empecé a decir y se puso a llorar, ¿podés creer? Yo nunca creí que iba a ser tan frágil. Bien. Bueno, pero escúchame bien, porque mi prima va a volver hoy al colegio con las amigas y ella quedó flasheada con vos, así que algo tenés que hacer. Sí. Pero conmigo no cuentes, Tommy, ¿para qué? ¿Por qué? Porque hoy tengo que hablar con Maritza así o así, no puede pasar de hoy. Bueno. Y por lo que vi me va a llevar tiempo, en serio. Bueno, está bien, pero que no pase de hoy entonces. No. Hola. ¿No tenés ganas de ir al río? ¿Conseguir la lancha de mi viejo? Ay, me encantaría, pero no voy a poder ir. ¿Por qué? Porque va a venir el DJ, que tengo que elegir la música para la fiesta. Bueno, pero no te vas a perder este día que está divino. Anda con un amigo o algo así. Chao. Por favor. ¿Qué es Simón? Ay, hello. ¿De qué Simón están hablando? Del fotógrafo. Obvio, nene. ¿Qué, va a venir hoy? Error, ya está acá y se va a quedar todo el día. ¡No! Mira a Luis Miguel, qué lindo. Ya me imagino ese momento bailando así el vals, las tres con nuestros novios. Ah, porque Pablo no está. ¿Por qué? Porque se iba con un amigo a navegar. ¿Y por qué no vas con él? Porque la enfermita de mi vieja hizo una cita para hoy con el DJ que me tengo que arreglar. Hola a todas. Hola. ¿No te ibas? No. Suspendí todo, me voy a quedar acá con vos eligiendo los compacts. Mira, traje los míos para que elijamos, ¿eh? Hey, me parece que hay alguien de más, ¿no? Sí. Luna. Tengo Lenny Kravitz. Acá tengo uno. Otro de Eminem, que este también está bueno. Otro de Lenny Kravitz. El último de Bandana, muy bueno. Lenny Kravitz de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No preferís que me quede acá? ¡Ay, Dios! Tonya Blues Band, fundamental, guardalo porque es especial. El de Madonna también. Coldplay también, lo tenés que guardar. Sí, me gusta este porque tiene música copada y música ambiental, que también está buena. Oh, qué moderna, música ambiental, qué bueno. Tomá, mira, este también, vals también. Un vals. Claro. No, un vals sí, no. ¿Cómo no? Fundamental para una fiesta de 15, un vals. Bueno, pero no lo voy a bailar porque hay un montón de gente, no me gusta. ¿Cómo no lo vas a bailar? Es un momento muy emotivo, muy emocionante. No vas ¿por a qué bailar? Querés que lo baile? Si no está mi abuelo ni mi papá, no. Bueno, pero me tenés a mí. No, igual no lo sé bailar. Eso es lo de menos, yo te enseño, ¿sabés lo que sé de vals? Vení, vení, por favor. Hay mucho de esto, ¿lo sabías? Mirá, tenés que hacer. Para allá, ¿eh? 1, 2, 3. Anda contando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos de nuevo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora tratás de no pisarme, ¿eh? Perdón, Julio. Vamos. Boca. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anda contando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hola, chicos. Pero no voy a poder contar así. ¿Buah? ¿Qué haces acá, cangrejo? ¿Qué te pasa, cara de sapo? Con vos no es. No, pará. Tengo las fotos que le voy a mostrar a Sonia, ¿las querés ver? No, arreglalo con mi vieja, dale. Un gusto. ¿En qué estábamos? ¿En qué te besaba? Este también. Ah, este está bueno. Está atormentándonos de pescado rabioso. Es re difícil de conseguir, es uno de los primeros. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te gusta mucho? Sí. Bueno, te lo regalo. Pero ahí se tomaba, no es. Ah, pero porque es mío. Lo que pasa es que Tomás un día se lo presté a todo el nombre, es un nabo. Es tuyo ahora. ¿De verdad? Sí. Gracias. ¡Maricita! ¡Maricita! ¡Ya! ¡Ciela! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¡Mami! ¡Hola, Missy!
Cielo, ¿cómo está mi cunchu? ¿Sabes qué? Me quedé pensando en eso que estuvimos hablando del hijo de Bustamante, ¿no? Y bueno, yo no quiero que pienses que yo te prohíbo estar con alguien por lo que yo pienso de esa persona, ¿no? Sí, yo verdad. Quiero que estés segura, ¿no? Que tú estés segura que, de lo que piensas, pues, de ese chico que es un manejador, un maleducado, un estúpido, un soberbio, agrandado. Bueno, en pocas palabras, mamita, un mal bicho. Un mal bicho. Porque además de ser mal compañero y ventajero, es eso. Sí, y muchísimo más, más. Bueno, ¿vamos? Lo que sí tengo que reconocer, mamita, un poquito lindo es. No es vomitivo, me da mucho asco, no lo toco ni con guantes. Vamos. Qué raro, ¿no? Qué raro, porque en esta foto no parece que te diera tanto asco. Sí. ¡Ah! Ven acá, muchachito. Ven acá. Hola. No, hola nada. ¿Me pueden explicar claramente qué es lo que está pasando acá? Explicación coherente y que no balbuceen como bebé. Yo le puedo explicar, señora. No me expliques nada tú. Este es un asunto entre mi hija y yo. Además, te voy a pedir que por favor te vayas. Vete. No te ibas a ningún lado, mamá. Él es mi novio. ¿Qué? ¿Pero por qué no me dijiste nada, Marisita? Porque no lo voy a poner en la vidriera como vos para que lo vea todo el mundo. Pero si no ponerlo en la vidriera, decírselo a tu propia madre. ¿Y para mi qué? Cielo. Yo sé lo que pensás de él. Pero no me importa ni lo que diga vos ni lo que diga nadie. Yo soy como es Pablo. Y me voy a quedar con él o que se venga el mundo abajo, mamá. Me parece muy bien que luches por lo que quieres. Igual podemos hablar. Sí. Yernito.